Yo diría que el espacio y la luz es, pues son uno y otro juntos todo el tiempo. En realidad, precisamente el espacio está dado por la luz, ¿no? Toda esta cuestión de las atmósferas de esa serie precisamente está por cuestiones lumínicas, ¿no? Tú tienes una sensación de estar en un pasillo o debajo de un andamio en la noche porque hay una cuestión de luz que se da solamente en un ambiente nocturno. La cuestión de la oscuridad en esa serie comenzó a raíz, bueno, de una estancia que tuve en Canadá, en el que yo venía trabajando más bien cuestiones lumínicas como de día, era todo el trabajo que tenía anteriormente, ¿no? Como de tonos. Entonces, sucede que de repente lo que vas descubriendo en todo eso, lo he pensado algunas veces y siento que, por ejemplo, en realidad México en comparación a otras ciudades es una ciudad muy oscura y Canadá es una ciudad muy brillante, ¿no? Entonces, los alumbrados son mucho más fuertes, entonces aquí puedes encontrar mucho más sitios oscuros y allá no, allá parece que todo está descubierto por la luz. Entonces, por ejemplo, los edificios que estaban de cerca del centro donde estaba yo trabajando en la noche, pues eran, o sea, de repente descubría cosas, ¿no? Cuando iba caminando sola por la noche hacia mi cuarto o cuando salía del taller de trabajar, que me empezaron a llamar la atención y empecé como a pensar precisamente de cómo darle esta vuelta como a los problemas lumínicos que ya venía trabajando en los cuadros y cómo, por ejemplo, la oscuridad podría potenciarlos. Y cómo podría darle también un giro a la pintura, ¿no? O sea, como hacia dónde me podría ir. Y creo que precisamente esa estancia fue como un lugar clave en el que de repente, por medio de esta cuestión de observación, se fue dando toda esta situación. De hecho, muchos de los cuadros de esa serie son cuadros de fotografías que yo hice en Vancouver, ¿no? Entonces, bueno, Vancouver es una ciudad que, o sea, parece que está iluminada, pero de colores todo el tiempo, tiene muchísima luz. Y justo o sea, la conocí lo más posible de noche. Entonces tuve muchos recorridos. Y fue cuando empecé a ver como todo este tipo de contrastes entre todos estos lugares que apenas se dibujaban entre sombras y todos estos lugares que tenían estos contrastes lumínicos, ¿no? Y que a veces las luces no solamente eran luces blancas, como normalmente podemos poner aquí, sino eran luces azules, rosas, rojas, ¿no? Entonces había mucho color también en la cuestión lumínica. Entonces eso me emocionó y aparte me impulsó como a ir como. Bueno, ahora, ¿qué problemas lumínicos podemos desarrollar a partir de eso y de color, ¿no? Sobre todo el color, como de repente encontrarte en lugares que la atmósfera totalmente verde, ¿no? O sea, que ese verde te daba una sensación y te iba a llevar a cierta relación con el espacio que no podías tener de día, ¿no? O que de repente de día lo hacía otro. Entonces, era casi como meterme en un espesor, ¿no? Con esta cuestión de las luces y los colores e ir probando como ese tipo de densidades. Hay unas partes, por ejemplo, que he platicado alguna vez con algunos amigos, una cuestión que de repente veo, por ejemplo, en cuestiones como Rothko, ¿no? Con sus trabajos, que tienen una cuestión como un gas casi denso que se permea en los colores, aun cuando él trabaja otro tipo de problemas, obviamente, o sea, que no tiene nada que ver con los motivos que yo trabajo, pero es esta cuestión, ¿no? Como de que casi podrías meter la mano dentro del lugar y puedes sentir esa densidad, casi como un gas pesado de luz de color. O sea, y bueno, hay un artista también que he revisado muchísimo a partir de eso, que es James Turrell, que es un artista que trabaja precisamente con instalaciones así, ¿no? Como de atmósferas, como de colores. Entonces vas borrando casi como las líneas y vas usando el espacio como a tu disposición, siempre y cuando vayas trabajando el problema de color y gas, ¿no? Entonces vas viendo cómo de repente un espacio que podría ser totalmente cúbico se va transformando casi en un lugar esférico, ¿no? Por medio de estas cuestiones de los colores. Bueno, eso, trasladado como a mi trabajo de la pintura, era precisamente como darle ese giro y ver qué pasaba con estas cuestiones del color. Cómo iba a ir construyendo el espacio por medio de contrastes, por ejemplo, y de cómo esta cuestión nocturna me iba dando esa pauta, ¿no? O sea, como de repente, por ejemplo, de día tenemos una luz blanca casi siempre y nos da ciertos tonos y vamos trabajando el espacio por medio de grises casi, ¿no? Y en la noche no, en la noche tenemos esos contrastes, sobre todo si ponemos ciertas luces, otras luces, el espacio va cambiando dependiendo de los colores que vayamos poniéndole, ¿no? Entonces, esta serie precisamente se centró en eso, en las cuestiones neones, ayudaban muchísimo a hacer estos contrastes, a crear como ciertas atmósferas y distancias.
Y pues sí, fue una serie que a mí me ha gustado muchísimo, que obviamente voy a seguir como retomando, pero que me ha llevado también a esto, ¿no? Justo antes de esta exposición, tuve un momento como muy difícil en la cuestión del proceso, porque venía, por ejemplo, de hacer las cuestiones de los neones, ¿no? Entonces ahí había una cuestión muy fuerte, que era la cuestión del color y del contraste, ¿no? Entonces de repente, en esta cuestión, pareciera que hay veces que, bueno, obviamente desde afuera las cosas se ven distintas, pero de repente uno en el proceso hay veces que, pues que sientes que el tema o el proceso no está dando para más, como si hubiera una especie de estancamiento, ¿no? Entonces dices, bueno, ya llegué hasta este punto y ahora qué más puedo hacer a partir de eso, ¿no? O sea, ¿hacia dónde voy a llevar esta situación o este tema? Y eso fue lo que pasó un poco con la cuestión de los neones. Entonces, fui como por ese lado. Tampoco era una cuestión de que me preocupara todo el tiempo estar trabajando la luz neón, ¿no? No quería hacer estilo de eso. O sea, y con estilo me refiero a hacer la pintura reconocida porque pinta neones, sino era como un momento en el que dije, bueno, o sea, ya estoy aquí, pero ¿hacia dónde voy a dirigirme con esto, no? ¿Qué más puedo hacer? Y sí fue un momento, casi 2 años, como de estar dándole vueltas, dándole vueltas, dándole vueltas, ¿no? Entre, de repente haciendo un poco de dibujo, de repente haciendo cuadros que iban como más o menos enganchándose y tratar de ir descubriendo como para dónde iban. Fue un momento, pues tal cual, como un impasse, ¿no? Y cuando me propusieron hacer la exposición en Medellín, fue como un año antes, pues estaba justo en ese momento, ¿no? En el que dije, bueno, sí voy a hacer la exposición, no sé para dónde voy a ir, no sé qué va a pasar, pero pues igual esto es un momento bueno en el que tal vez la producción misma vaya viendo por la presión o por la cuestión de que tengo que hacer algo, hacia dónde va a salir, ¿no? Entonces, pues empecé a trabajar, empecé a tomar registros, dije, bueno, me interesa de esto, esto, las estructuras, los andamios, vamos a trabajarle por ahí la cuestión de la luz. Y de alguna manera esta exposición carece de cierta manera de la claridad que tuvo la anterior, ¿no? Que era la de, ¿cómo se llama la otra? ¿Los Ajá, la de los neones, neones? ¿no? Que la había presentado en el 2009. Sí. Entonces, quise presentarla así, de honestamente, como una cuestión en el que tal vez tú como espectador ahora que ibas a ver la exposición, no ibas a ver una exposición totalmente, o sea, cuajada, o sea, que no tuvieras, o sea, ninguna especie de salida o caída, sino al contrario, ¿no? Que hubiera esa situación en la que vieras, ah, bueno, está pasando esto y esto y esto y esto y esto en el cuadro, y tal vez no hay una guía o tal vez no hay un lugar hacia donde vayamos a ir, pero sí hay varias cosas que podrían pasar, ¿no? A partir de eso. Y precisamente por eso, o sea, pensé en ese título, precisamente por ese momento, como un momento en la producción en la que no me sentía totalmente clara, pero sí tenía como muchas dudas a partir de los cuadros y de cómo iba como a desarrollarse o hacia dónde iba a ir el proyecto.